¿Qué tal, gente? En el video de hoy vamos a estar hablando y dando soluciones al problema de que una computadora ya no corre los juegos como antes, ya sea porque se nota una bajada en el rendimiento o porque antes el mismo juego lo podías jugar sin problemas. Sin más dilación, empecemos. Primero que nada, hay que separar las causas en dos. En el primero de los casos, vamos a abarcar para aquellos que hayan formateado su computadora. En el segundo caso, vamos a abarcar para aquellos que notan que les anda lento juegos que antes no lo hacían. Así que empecemos por el primer caso y luego pasamos al segundo. Si formateaste tu computadora, es decir, realizaste una instalación limpia del sistema operativo y ahora ya no te corren bien los juegos, debes verificar lo siguiente: driver de video. Cuando realizas la instalación limpia, es común que se hayan borrado los drivers de video o incluso que no se hayan instalado manualmente, en especial si tienes una tarjeta gráfica dedicada, es decir, física, la que no es la del procesador. Para asegurarte si esto está generando el problema, debes comprobar lo siguiente. Te puedes ir a la barra de búsqueda y escribir administrador de dispositivos. Luego ir a adaptadores de pantalla. Vamos a dividir esto en dos puntos. Para aquellos que tengan los gráficos integrados del procesador y para aquellos con placa de video. Para el primer caso, aquí te va a listar tu controlador de video. En este caso, Intel Ultra HD Graphics 630, que son los gráficos del procesador. Si llegases a ver un icono amarillo de advertencia junto a él, o ves un nombre del estilo adaptador de pantalla básico de Microsoft, o Microsoft Basic Display Driver, o Intel HD Graphics Family, o AMD Radeon Graphics o similar, es porque no están instalados. Se resuelve simple, te vas a la página oficial de la marca de tu procesador, que puede ser AMD, Intel o hasta incluso en algunos casos puedes tener controlador de Nvidia. Buscas en internet, por ejemplo, Intel Drivers y te descargas la herramienta automática para actualizar los drivers. Lo mismo para el caso de las otras marcas, todas suelen tener un instalador automático que te detecta el modelo y te instala rápidamente los drivers. Ahora bien, para el caso de los que tengan placa de video, si formateaste tu computadora, da por sentado que los drivers no están instalados, así que te va a decir el modelo de la tarjeta gráfica. Lo buscas en internet, le pones driver y desde la página oficial buscas una versión para tu sistema operativo, por ejemplo, Windows 10 de 64 bits. Y procedes con el instalador y finalmente te va a pedir que reinicies tu computadora y listo. Si necesitas más información acerca de cómo actualizar tu driver, puedes buscar en internet cómo instalar el controlador para el modelo y marca específico. Pero básicamente se resuelve de esta forma con un instalador. Ahora bien, este fue el caso si formateaste. Pasemos ahora a aquellos que tienen el problema de que los juegos no les corren como antes, pero sin haber formateado su computadora. Hay que tener en cuenta cuatro cosas: el sistema operativo, el rendimiento, el hardware e incluso el juego. Para el primer caso del sistema operativo, sería normal que el juego corra lento en el mismo equipo si has actualizado Windows. Es decir, si por ejemplo jugabas al juego en Windows 7, te andaba bien y ahora por ejemplo en Windows 8 o 10 u otra versión te anda lento. Esto es por el simple hecho de que estos sistemas operativos requieren más consumo de recursos, más potencia de hardware, ya por el simple hecho de las interfaces, de los módulos de seguridad y demás. ¿Qué te quedaría hacer en este caso? Tenés dos opciones. La primera sería que te pases a una versión antigua, por ejemplo, si tenés Windows 11 o 10, podrías pasarte a 8.1. Esto la realidad es que te va a funcionar, el juego te va a andar más rápido o como antes, pero ya no es muy recomendado hacerlo por el hecho de que ya no hay mucho soporte para versiones antiguas de Windows, por ejemplo XP. Y hay que tener cuidado en materia de seguridad. Puedes hacerlo sí, pero tendrías que proceder con cuidado. O bien podrías utilizar una partición del disco duro con el sistema operativo para solamente jugar al juego. O sea, tener una partición en el disco duro solo para los juegos. Otra alternativa que no requiere volver a una versión antigua es optimizar tu equipo al máximo. En mi canal me la paso subiendo videos de optimización de Windows, así que te recomiendo mirar la lista de reproducción que tiene métodos recientes, te la voy a estar dejando en la descripción del video. Empezarías por los últimos videos, los más actualizados, en donde entre los puntos principales, si no querés ir a ver esos videos, te los resumo ahora, los apartados que tendrías que mirar son los siguientes: eliminar archivos temporales, desfragmentar el disco duro, borrar y desinstalar programas que no utilices, quitar programas en segundo plano y que se activan junto al arranque de Windows, además de las apps que vienen preinstaladas, inhabilitar servicios innecesarios, por ejemplo la telemetría, desinstalar antivirus de terceros, aquellos que no sean Windows Defender,
reducir efectos visuales, la apariencia de Windows, tales como la transparencia y demás, inhabilitar el ahorro de energía para el caso de laptops, usar el liberador de espacio de Windows para borrar versiones y actualizaciones antiguas, limpiar el polvo del gabinete y de los ventiladores, esto es la parte física, y tener espacio libre en el disco duro, por ejemplo alrededor del 10% del espacio total del disco. No explico cada uno porque sería un video larguísimo, pero es indispensable que revises todos y cada uno de los puntos que estás viendo en pantalla. Puedes buscarlos en mis videos o mismo en internet buscas el título y te van a dar la solución. Mismo te va a servir para que el rendimiento general del sistema te ande mejor, no solo en juegos. Pasando un poco más al lado del hardware, debes centrarte en lo siguiente: la vida útil del disco duro. Este punto es algo indispensable, literal, porque con el tiempo este componente, que no solo se encarga de almacenar archivos, sino que también todo el tiempo lee y escribe información sobre sí mismo, tendrías que comprobar cuánta vida útil le queda. Para los que no lo saben, los dispositivos de almacenamiento tienen cierta vida útil determinada por la cantidad de escrituras que puedan hacer. Luego de cierto rango, el disco empieza a andar súper lento. ¿Cómo comprobás si es tu caso? Te recomiendo que te bajes el programa gratuito llamado Crystal Disk Info, donde te dirá el estado de salud de tu disco. Si es malo, deberías replantearte de hacer una actualización de tu disco. Ideal sería que tengas un SSD, que son mucho más rápidos que los discos duros tradicionales. Otra cosa relacionada al hardware es que tendrías que monitorear la temperatura del equipo, la del procesador y la de la tarjeta gráfica. Para esto puedes utilizar alguna herramienta gratuita, por ejemplo CoreTemp o cualquier otra. Mientras jugás, la temperatura de la CPU, o sea del procesador, debería estar entre el rango de 70 a 85 grados. Si es más, posiblemente a tu procesador le falta pasta térmica, que es un producto que se puede adquirir en cualquier tienda de informática y que te permitirá reducir las temperaturas que alcance el componente. O bien, otra cosa, refrigerar mejor el equipo por medio de más ventiladores. La temperatura de la placa de video al jugar debería ser de los 70 a los 90 grados, más no, ya que si es más, o le estás exigiendo demasiado con un juego, o la refrigeración que tienes en el gabinete no es buena, o has estado demasiadas horas con programas o juegos que requieren alto consumo de recursos gráficos. Además, si las temperaturas son muy altas, algunos componentes cuentan con thermal throttling, que es una característica que hace que el componente en sí mismo baje su rendimiento para que no se dañe por altas temperaturas. Pasando al lado de los juegos, básico, ajusta la configuración de gráficos al mínimo. Dentro del juego te vas a configuración de gráficos y lo pones todo al mínimo. La calidad, baja la resolución, el renderizado y toda configuración relacionada. Esto es fundamental, en especial si recientemente instalaste el juego. Los gráficos vienen configurados por defecto en medio. Bájalos al mínimo. Otra cosa relacionada al juego, pueden ser problemas de red. Si estás jugando en línea y experimentas problemas de rendimiento, deberías comprobar la velocidad y estabilidad de tu conexión a internet. Revisa la latencia o el ping alto. Esto ya igual depende de tu proveedor de servicio de internet. Una cosa más relacionada a los juegos, si sientes que tu ordenador ya no corre juegos actuales, deberías verificar los requisitos del juego. En internet, busca requisitos del juego específico que quieres jugar y debes compararlo con los componentes de tu PC y cumplir, en principio, con los mínimos. Tu PC con el tiempo va a quedar desactualizada en relación a los nuevos juegos que vayan saliendo y eso da hincapié al último tip del video. Considera la actualización de hardware. Esto es actualizar componentes, en especial la tarjeta gráfica. Si solo tienes la integrada del procesador, puedes optar por una dedicada, una física, instalar más memoria RAM si estás medio justo en ese apartado, el cual puedes comprobar desde el administrador de tareas qué tanto porcentaje se está usando y qué tanto queda libre, y contar siempre con un disco de estado sólido, un SSD, que literal es un gran cambio a nivel de velocidad general. Espero que les haya gustado y servido este video. Cualquier aporte que quieran hacer, lo dejan en la caja de comentarios y nos veremos en la próxima.